más de 3 horas, lo sabemos. No tiene nada que ver con nosotros, pero es de agradecer que habéis estado ahí. Lo vamos a liar por aquí esta noche. ¿No se va a liar o no? ¡Sí! ¡No se oye! ¡Se va a liar o no! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Gio! Esto es para los que no entendéis nada de lo que pasa ahí fuera, ¿ok? Para los que no entendéis nada, yo lo miro. En este reino todo tiene un precio. Tiene lenguaje de palacio, amor y anuncio. Que prefiere no pensar y ni se esfuerza. Aquel que no sabe es el que grita. Quiere gritar a la zona que le impone por la fuerza. Si buscas trabajo tendrás tu oportunidad. Pero el puesto es más o menos el jefe. Vaya casualidad. La habilidad de ser tuya siempre beneficia. El mañoso cura el golpe, su mediocresidad. Y las noticias quieren solo audiencia. En este reino los niños ni se juntan cuando ven violencia. Es la televisión su contradicción. Ella te dice, consume. Si el gobierno que aprietes tu cinturón. Por misma situación disparatada. Aquí la profesión mejor parada. Estar parada, salvador. Si en este reino lo vamos a prueba a prisión. Habrá ni todo. Es una furia. Le llaman rector. Y se va a su pueblo. Mira alrededor. ¿Dónde está el error? ¿Quién es tan tonto? Le llaman a un negro. Hombre de color. Es el valor de un negro decadente. Donde el país que vela por la madura. Es el que más arma vende. No, 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 no. Pero se resignan. Sobre el presidente, el sabor de un clima. El paradigma del progreso es un clima. Dios es un reo que nos estés haciendo clima. Vale todo, podrás vender un calcetín a precio de oro si encuentras el modo. Tan solo muestra tu imagen de ganador por el mundo. Por la falsa, la familia. Verás un pedo abusador si fumas plantas naturales. Y mientras venden droga típica en todos los bares. Tú sabes que sí, no puedes vivir sin esta dosis de tecnología. En estos días de miedo y psicosis. Un mentiroso que es famoso por su encanto. Un abogado hará que un hijo puta se parezca al santo. En este reino de guerra es un gran negocio. Incorporar a un animal. Dios tiene dos hombres, uno es dólar y otro es cero.